Bienvenidos nuevamente a un programa Agenda País, programa producido por la Universidad Tecnológica de El Salvador a través del Senado Consultivo de la misma. En esta oportunidad tocaremos el tema sobre el fortalecimiento del sector productivo a través de los sistemas de innovación, caso El Salvador. Para ver en perspectiva esta temática, por favor, veamos la siguiente nota. Fortalecimiento del sector productivo a través de los sistemas de innovación. El caso de El Salvador. Según estudios recientes, una mayor inversión en innovación, combinada con el desarrollo de actividades complementarias como la capacitación y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, puede contribuir a acortar las brechas de productividad que separan a los países de la región de aquellos más desarrollados. Los países que más innovan se caracterizan por ofrecer mejores oportunidades de cooperación, generar ideas innovadoras y nuevos modelos de negocios que son ampliamente escalables. Si bien en el corto plazo la productividad puede ser resultado de la influencia de diversos factores, en el largo plazo es el producto de los esfuerzos que los países realizan en ciencia, tecnología e innovación a partir de la creación y acumulación de capacidad endógena para generar conocimiento técnico y científico y, sobre todo, propagarlo a la economía y la sociedad en general. En esta dinámica, la ciencia, la tecnología y la innovación requieren de personas con alta calificación que son consideradas motores del crecimiento económico. Como se plantea en el Índice Global de Competitividad 4.0, las poblaciones altamente educadas son más productivas porque poseen una mayor capacidad colectiva para realizar tareas y transferir conocimientos rápidamente y crear nuevos conocimientos y aplicaciones. Como dato adicional, El Salvador subió una posición y ocupó el lugar número 103 en el ranking 2018 del Índice Global de Innovación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. En el marco de la Alianza para la Prosperidad del Gobierno de los Estados Unidos con el Triángulo Norte de Centroamérica y en respuesta a las barreras que estancan el crecimiento en El Salvador, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional ha impulsado el proyecto de educación superior para el crecimiento económico como elemento clave para crear las bases que permitan enfrentar los retos inmediatos de la competitividad global y estimular el crecimiento económico y el desarrollo social. El proyecto estableció el modelo de clúster como plataforma institucional sobre la cual se construyen relaciones mutuamente beneficiosas entre las instituciones de educación superior, la industria y el gobierno para asegurar la calidad de los recursos humanos. Especialmente se estimuló la innovación mediante la investigación aplicada para resolver problemas de la industria o incrementar la producción y el desarrollo de programas orientados a aprovechar las oportunidades de la cuarta revolución industrial. Visto ese escenario, ¿qué tan favorable es el ecosistema de innovación de El Salvador? ¿Qué condiciones existen para el surgimiento y desarrollo de startups y spin-off? ¿Qué papeles corresponden al Estado, a la empresa privada y a las universidades? ¿Cómo deben vincularse el Estado, la empresa privada y las universidades? ¿Cuál es el proceso que debe seguirse? ¿Por dónde debe empezarse? Ese es el tema que se discute hoy en Agenda País. Para abordar esta temática tenemos en el set a dos distinguidos invitados, quienes conversaremos con ellos sobre lo interesante de esta temática de innovación. Tenemos al empresario ingeniero Carlos Eduardo Saade Asbun, quien es director de la ASI y presidente de CHS Comercial SADCB, y además es el coordinador del Consejo Asesor de la Industria del Clúster de Energía y Eficiencia Energética. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias por la invitación. También contamos con la presencia de la licenciada Sandra Lorena Duarte, es gerente de proyectos de USAID en El Salvador y quien dirige el proyecto de USAID para la educación superior para el crecimiento económico. Bienvenida, licenciada. Muchísimas gracias. Y bien, para iniciar la temática, tengo esta frase: la innovación es la tarjeta del futuro, es la tarjeta de presentación del futuro. ¿Cómo ven ustedes la innovación en cuanto al Salvador se refiere? ¿Cómo estamos en El Salvador?
En el mundo, la innovación es la llave en este momento que está siendo productiva muchas naciones, muchas economías. Tenemos muchos casos prácticos. Conocemos de economías que se han estado moviendo y que han pasado de una etapa pasiva a una etapa muy agresiva a través de los procesos de innovación. ¿Qué piensan ustedes sobre esta temática, licenciada? Bueno, la innovación es un factor importantísimo, especialmente en esos tiempos en los cuales es necesario la creación de nuevos modelos de negocio. USAID cree totalmente en la necesidad de irnos por este camino y emprender, apoyar más la innovación en el país. ¿Ingeniero? Sí, hay ejemplos muy claros en el mundo, ¿verdad?, de regiones y países que han podido salir del subdesarrollo o crear un desarrollo muy fuerte económico y social a partir de la innovación y la relación empresa-academia. Los países desarrollados están en una constante carrera tratando de dominar los mercados a través de sus ofertas, sobre todo en el ámbito de la innovación. Conocemos, por ejemplo, el índice de innovación de Bloomberg, que es un ranking que establece de acuerdo a las élites globales y según el Foro Económico Mundial, siempre se desarrolla en Davos, Suiza, y se discuten temas como el futuro de la globalización, el papel del Estado y cómo la innovación impulsa a los países a avanzar en esta carrera sobre el dominio de los mercados. Y quiero que veamos esta interesante lámina. La lámina número 1 nos dice, de acuerdo a este índice, cómo están organizados en este momento los países. Por ejemplo, en primer lugar tenemos a Corea del Sur, que es uno de los países más innovadores de acuerdo a este ranking. Tenemos en segundo lugar a Alemania. En octavo lugar tenemos a Estados Unidos, Francia en décimo lugar, China ocupa el lugar número 16 y en los 20, el lugar número 20 lo ocupa Canadá. Los países de Latinoamérica, por ejemplo, Brasil está en lugar número 45, 58 está Chile y 59 está México. De acuerdo a la experiencia de ustedes y el conocimiento que tienen en los sistemas productivos a nivel mundial, de acuerdo a la experiencia que han tenido comercialmente, socialmente, de acuerdo a los proyectos que van desarrollando, ¿de qué forma creen ustedes que influyen estos procesos de innovación en la productividad de los países? Bueno, obviamente la innovación es la herramienta que tenemos que, a la que le tenemos que apostar ahorita, porque está totalmente relacionada a la creación de conocimiento para la generación en las distintas áreas de tecnología, de innovación, de producción de conocimientos, por lo cual es importantísimo que El Salvador le ponga más énfasis a esta área. Y de acuerdo a su experiencia, licenciada, ¿qué modelos ha visto usted en el mundo que le han impactado y que, por ejemplo, han servido como un marco de referencia para los proyectos que desarrolla USAID? Bueno, por ejemplo, en el proyecto de USAID de Educación Superior para el crecimiento económico, uno de los modelos que hemos a lo que hemos expuesto a los participantes del proyecto ha sido, por ejemplo, el modelo del Research Triangle Park, en el cual pudimos llevar rectores de universidades, gente del gobierno, gente de la empresa privada, para que pudiéramos ver allá cómo en ese lugar, en North Carolina, se ha hecho un modelo de tecnología donde están tres actores que son para nosotros vitales. Uno de ellos es el gobierno, el otro es el sector privado y el otro es las universidades. Quiere decir que no existe un género solitario en esto de la innovación. Siempre tiene que haber en conjunto cómo es que vamos sumando competencias. Estamos totalmente convencidos que el papel de esos tres sectores es básico para que las cosas funcionen de una forma más fácil y más eficiente también. El papel de la empresa privada ha sido importantísimo en el desarrollo de que las universidades y las empresas trabajen de una forma más coordinada y de esa manera las universidades se vuelvan productores de soluciones para las empresas privadas, y el rol del gobierno ha sido básico en todo esto. Ingeniero, como director de la ASI y digamos en el tema de la industria aquí en el país, y ahora con experiencia como director del clúster también, como coordinador del clúster industria,
la experiencia de usted en la innovación acá en el país, sobre todo en la industria, que es algo tan esencial para el desarrollo de la economía. ¿Qué modelos ha visto en el mundo? Porque en El Salvador no somos productores de ciencia 100%, no tenemos sistemas productivos de generación de patentes. Me imagino que ustedes tienen que tomar modelos del mundo para poder tratar de innovar aquí en el país. ¿Qué experiencia ha tenido en ese conjunto? ¿Qué ha visto en el mundo? Bueno, realmente ha sido impresionante la experiencia de países como España, especialmente el País Vasco, en donde he podido ver la centro de investigación, el mejor centro de investigación de España, se llama Tecnalia, y cómo es que ellos incluso miden su inversión en investigación aplicada contra rendimiento del PIB nacional, ¿verdad? O sea, eso es bien importante, o sea, cómo medir lo que nosotros estamos invirtiendo en innovar, qué es lo que nos produce en el tema del PIB nacional, del Producto Interno Bruto de cada país. También estuvimos en Medellín. Es impresionante cómo una región que estaba azotada por la violencia y muchos problemas sociales, ¿verdad?, se ha reconvertido y es un ejemplo en el mundo, cómo a través de su proyecto Ruta N, han podido enlazar las acciones tanto de los gobiernos, incluso municipales, con el tema empresarial y la academia. Bueno, hace poco tuvimos algún programa, en algún programa que tuvimos algunos participantes, que estábamos analizando el tema de la industria 4.0 y quedábamos aquí en la conclusión como una conclusión del programa que estábamos en la industria 3.0, no habíamos llegado a la 4.0. Entiendo que para que haya innovación en el país, los procesos productivos tienen que estar generalmente en una línea transversal a la tecnología. Tienen que estar realmente ligados a la tecnología. ¿Qué experiencia tenemos nosotros en el país? Bueno, mire, incluso dentro del proyecto de educación superior financiado por USAID, hubo una práctica en relación a investigación aplicada. En el tema de energía hubieron 4 proyectos. Uno de ellos es desarrollar un calentador solar muy eficiente que compite a nivel mundial, ¿verdad? Era ya una investigación que estaba dentro de la universidad y que al verla desde el punto de vista empresarial se ve que tiene futuro. Se pudo desarrollar con una empresa local y creemos que va a tener bastante éxito. Es un producto que se puede exportar y puede competir a nivel mundial. Dentro de la Universidad Centroamericana se ha creado un modelo de construcción con consumo de energía cero, en donde nos permite incluso probar distintos materiales de construcción, distintas tecnologías de autogeneración dentro de las casas y edificios, de tal manera que uno pueda producir su propia energía. Tenemos cómo eficientizar biodigestores, ¿verdad?, para crear energía a partir de la biomasa. Y también se ha trabajado proyectos pilotos de redes inteligentes de distribución eléctrica en zonas del país. Y usted ha tocado ahí el punto, ¿verdad, licenciado Duarte? Por ejemplo, este tipo de propuestas, este tipo de desarrollo de tecnología, se debe de conectar a un proceso productivo para que las investigaciones realmente sean importantes y sean pertinentes para la innovación dentro del país. ¿Qué experiencia tenemos en eso? Bueno, mire, el proyecto de educación superior para el crecimiento económico, una de las cosas principales que hemos hecho en el marco de USAID, de las Alianzas para el Progreso, en el cual tratamos de poder eliminar o apoyar para contradecir las barreras que se dan para el crecimiento económico, consideramos que ha sido de sumamente importancia apoyar el sistema, el ecosistema, una creación de un ecosistema
de innovación y de emprendedurismo, en el cual estamos enfocando la innovación como hacia la tecnología, hacia la parte de la tecnología. En ese sentido se han creado los clusters, 4 clusters que hemos formado, y dentro de este diálogo que se ha creado, se han desarrollado proyectos de investigación aplicada. Aquí lo importante ha sido que tratar de que las universidades vayan un poco más de la parte solamente social y que también entren a producir esas soluciones que quiere la industria. Entonces, estos estudios que estaba mencionando el ingeniero son parte de cómo apoyar al ecosistema en El Salvador para que realmente desarrollen la tecnología y desarrollen soluciones que vayan a impulsar la productividad y la competitividad del país. Y aquí vienen algunos conceptos claves que los vamos a ver en el desarrollo de la segunda etapa. Por ejemplo, lo que es una startup, lo que es una spin-off y lo que usted acaba de mencionar, lo que es un ecosistema. Porque el televidente en este momento, pues cuando escucha estas temáticas, no son como muy comunes, no están muy democratizadas en el léxico de la economía salvadoreña. Vamos a hablar lo que es, cuando regresemos, lo que es un startup, un spin-off y lo que es un ecosistema de innovación. Y cómo los proyectos que estamos desarrollando aquí en El Salvador están impactando y pueden impactar para la innovación en el país. Volvemos dentro de un momento. Criminología. Dirección de Talento Humano. Administración de Negocios. Banca y Finanzas. Administración Financiera. Auditoría Forense. Auditoría Tributaria. Auditoría Gubernamental. Estudia con nosotros porque puedes ser mejor. Muchas gracias por estar con nosotros. Estamos tocando el tema sobre fortalecimiento del sector productivo a través de los sistemas de innovación, caso El Salvador. Y los procesos de generación de empresas de base tecnológica o ideas de negocio que tienen que ver con tecnología están muy en consonancia con los sistemas de investigación. Para que podamos tener una idea y conocer algunos términos, por ejemplo, está muy de moda el término startups, que es un negocio o se basa en un negocio que es una escala, que tiene una escala muy rápida y que fácilmente se puede convertir en una idea de negocio brillante, o una spin-off, por ejemplo, que es una iniciativa empresarial que se caracteriza por basar su actividad en la explotación de nuevos procesos. Y ahí llegamos a un término que no sé cómo se puede socializar, que es el ecosistema de innovación, que es el tema que nos trata en esta oportunidad. Y para tener una idea, les quiero mostrar la lámina número 2, en donde se muestra el top 10 de las más exitosas startups del mundo. Por ejemplo, nosotros comúnmente escuchamos ahora el término Uber. Este es un startup que más o menos está valorada en 50 billones de dólares. Tenemos a Xiaomi, Airbnb también, que es una startup también muy famosa, que está valorada en 25.5 billones. Palantir, Snapchat, Flipkart, SpaceX, Pinterest y Dropbox. ¿Por qué menciono esto? Porque en El Salvador tenemos ideas muy brillantes también, que son ideas que han salido y que han dado mucho éxito a empresarios y que han tenido un éxito muy escalable. Ahora, de acuerdo a ambos, tenemos un ecosistema. ¿Cómo podemos partir para tener un ecosistema de innovación aquí en el país? Licenciado.
Un ecosistema es toda una serie de relaciones que se dan entre instituciones que tienen una meta común. Nosotros hemos estado apoyando este ecosistema de innovación en el sentido que las universidades, por ejemplo, son parte de ese ecosistema. La industria, el gobierno, todos los actores que tienen que estar promocionando y yendo hacia esa idea de que El Salvador se convierta en un país innovador, en un país más tecnológico. Entonces estamos apoyando distintas iniciativas desde distintos proyectos y creemos que ya hay una base que El Salvador está trabajando hacia esa meta. Ingeniero, ¿qué necesidad tiene el sector productivo en este momento? Viendo cómo está el mundo, hacia dónde va, estamos tendiendo a tener empresas que tengan una escalada más rápida, es decir, porque el mundo así es en este momento. ¿Qué necesidades tenemos como sector productivo en términos de recurso humano y técnico? Las necesidades de recursos humanos también van dependiendo de cada sector, ¿verdad? Ahora, hay una realidad en el mundo industrial y es lo que es la industria 4.0, ¿verdad? O sea, realmente son cómo se manejan todo lo que son los procesos a través del Internet de las cosas. O sea, es una nueva conceptualización de la industria. Requiere mucha tecnología, requiere mucho conocimiento de los procesos, ¿verdad? Mano de obra muy calificada. Vemos, por ejemplo, cómo en el tema de energía, le puedo decir cómo se maneja dentro de plataformas en la nube, todo lo que son los consumos, la inversión de energía por producción de cada producto, ¿verdad? Entonces, cuando nos comparamos con los líderes mundiales, vemos que la cantidad de energía que gastamos por producto producido acá en El Salvador es tremendamente grande, a veces tres veces más de lo que ellos consumen, incluso con una energía más barata afuera. Eso se logra a través de esos procesos de industria 4.0. O sea, quiero tal vez aclarar un poquito en el tema o ampliar un poquito en la parte de ecosistema, ¿verdad? O sea, así como vemos un ecosistema en el medio ambiente, ¿verdad? Básicamente ahí se requieren dos cosas. Lo que requiere es un espacio, ¿verdad? Un espacio físico, y se requiere también lo que son los seres vivos. Y los seres vivos en un ecosistema de innovación básicamente son las universidades, las empresas, instituciones financieras, ¿verdad? Y cómo se interrelaciona la información, los datos, para poder crear nuevos productos, nuevos servicios y resolver problemas. Y por supuesto las políticas de gobierno. Por supuesto. Por supuesto. Que tienen que mucho que ver en este ámbito. Entonces, ¿estamos innovando en el país en materia tecnológica? ¿Habrá innovación? Porque vamos a ver más adelante una lámina en donde la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual, que es la que registra el número de patentes de innovaciones a nivel mundial, tiene un registro, tiene un ranking también, y El Salvador ocupa un ranking en ese aspecto. Pero a juicio de ustedes, ¿estamos innovando como país? Yo quería solamente añadir, ya que mencionamos el índice, la industria 4, esta parte que dice, las poblaciones altamente educadas son más productivas porque poseen una mayor capacidad colectiva para realizar tareas y transferir conocimiento rápidamente y crear nuevos conocimientos y aplicaciones. Es importantísimo crear en el país conocimiento. Es importantísimo que las universidades se vuelvan universidades de tercera generación, donde se esté trabajando en todas las áreas que se necesita precisamente para impulsar la competitividad del país. En el proyecto, en este momento, por ejemplo, a través de las investigaciones que se han hecho, hay una serie de resultados específicos que tal vez sería muy largo de mencionar, pero sí se está trabajando en esa área de la tecnología y estamos también tratando de que sea un poco más relevante
dos temas en relación a su pregunta. Uno, solucionando áreas en relación a las patentes, porque el proyecto ha desarrollado una serie de investigaciones en conjunto con la empresa privada y la universidad, que llega a un momento de desarrollo en el cual ya es necesario pensar en la siguiente fase. Aquí la siguiente fase. Aquí es donde las patentes toman un valor específico. La otra parte que también estamos haciendo como una de las iniciativas del proyecto es tratando de que sea más conocida la forma como el país es medido en base a estos índices. Entonces, ¿quién está midiendo esa información? Si realmente está el país apostándole, teniendo en mente estos índices, para que podamos demostrarle al mundo que en El Salvador sí se está haciendo investigación aplicada, sí se está incrementando la tecnología y podamos reflejar mejores puestos en este tipo de índices. Ya que lo menciona, podemos ver en la lámina 3 el índice global de innovación. Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, rankea de acuerdo a la propiedad intelectual, al número de patentes que registra cada país. Por ejemplo, tenemos en primer lugar a Suiza, Suecia en segundo lugar, en tercer lugar tenemos a Holanda, Estados Unidos en cuarto lugar, que podríamos decir, mire, Estados Unidos quizás, pero está en cuarto lugar, el Reino Unido en quinto lugar, y así podemos ver en la lámina que presentamos a los televidentes, por ejemplo, Costa Rica está en lugar número 53, es muy interesante, un país de Centroamérica en innovación, en desarrollo de patentes, tiene la posición número 53, está arriba de México, que tiene el lugar número 58, Panamá tiene el lugar 63, y nos vamos, por ejemplo, a El Salvador. En El Salvador estamos en el lugar número 103, por cierto, hemos subido una posición, porque estábamos en el lugar 104. Y abajo de nosotros están países como Honduras, Yemen, etcétera. Entonces, con estos datos, porque tenemos que medirnos con alguien, o sea, siempre tenemos que buscar la forma de tener un estándar el cual queremos alcanzar. ¿Cómo estamos como país? ¿Qué necesitamos realmente como país para seguir registrando para que esto crezca? De acuerdo a la experiencia de ustedes, de acuerdo al contacto que han tenido con las universidades, con el sector productivo, ¿qué nos está faltando, licenciada? Bueno, en primer lugar, creo que es importante reconocer el avance que ya ha habido últimamente. Nuestro proyecto, creo que estamos de acuerdo en que ha sido un factor que ha creado un diálogo y un aporte para que universidades trabajen en forma conjunta, para que universidades trabajen con el sector privado. El gobierno también ha apoyado, por ejemplo, en la parte curricular, que hubo una mejora en 26 carreras nuevas o mejoradas. Y en ese sentido, pensamos de que ya se empezó a dar una serie de mejoras que van a poder impactar eventualmente en estos índices. También pensamos que es importante darlos a conocer, que la gente misma que está en el ambiente muchas veces no conoce la forma de impactar este índice, y creo que ya están haciendo cosas. Necesitamos comunicarlo. Necesitamos comunicarlo mejor, tomar en cuenta, por ejemplo, esta plataforma, digamos, que el proyecto ha creado, en el cual han habido grandes avances en distintas áreas, y quizás nuestro socio aquí puede confirmar, porque de parte de la empresa privada, bueno, las universidades también, ¿verdad? Han sido parte de todo este proceso de adelanto. Entonces, en ese sentido, creo que es importante que la gente entienda qué es lo que se mide en los índices, quiénes son los que están aportando la estadística para que se mide El Salvador. Y en ese sentido también estamos últimamente metiendo eso, el proyecto cierra ya tristemente en junio, sin embargo las bases que se han creado van a seguir adelante, y esta parte de los índices también pues hasta ahora últimamente se está trabajando, pero ya estamos trayendo la otra semana a un experto que ha sido parte del índice. Entonces, para darlo más a conocer. Ingeniero, por favor. Mire, yo tal vez quisiera que analizáramos un poquito cómo es que se construye ese índice, ¿verdad? O sea,
en el índice global de innovación son 128 países, o sea que realmente estamos bastante en la cola, ¿verdad? Pero digamos hay como 5 o 6 pilares bajo los cuales se construye el índice. Uno es instituciones, ¿verdad? Institucionalidad, o sea, ahí El Salvador no está mal. Tenemos mucha institución de educación superior, tenemos instituciones de educación tecnológica, existe. Hay otro índice que El Salvador tampoco está mal, en acceso a crédito, ¿verdad? Es nuestro proceso de financiamiento a través de microempresas incluso, ¿verdad? Es bastante ágil en relación a otros países. Digamos algo que creo yo que nos ha apalancado en el último tiempo es el mismo proyecto de USAID en la parte de inversión extranjera para proyectos de innovación, ¿verdad? Para ahí hemos subido. Realmente todavía no el índice que fallamos bastante todavía capital humano para el tema de investigación, ¿verdad? O sea, pero ya se empezó a trabajar en eso, obviamente los resultados los vamos a empezar a ver poco a poco. No tenemos una cultura de innovación, ellos le llaman a veces sofisticación de los mercados o sofisticación de los negocios, o sea, que a partir de la investigación, ¿qué realmente producimos? ¿Producimos nuevos productos? ¿Qué nuevos productos se están exportando a partir de la innovación? ¿Qué nuevos servicios estamos sacando a partir de la innovación? Ahí estamos débiles, ¿verdad? Pero ¿Habrá una...? Porque cuando platicamos siempre con los diferentes sectores, siempre los sectores, cuando uno toca estos temas, dice, estamos haciendo esto, estamos haciendo lo otro, estamos innovando acá, hemos traído expertos, las universidades por nuestra parte hacemos procesos de investigación, el gobierno tiene proyectos, programas de innovación, dan premios, pero al final como que no vemos capitalizado, no vemos conectada cada una de las instancias, es decir, el ecosistema no está interconectado para eso. Hay una gran atomización de esfuerzos y esa es una de las cosas que principalmente se ha tratado de ya se está abordando, el diálogo que se ha creado en los últimos años ha hecho que, por ejemplo, las universidades tomen más en cuenta al sector privado, que ya no sea, por ejemplo, las investigaciones solamente parte, tal vez un desarrollo social, sino que más envolverse creadoras de soluciones para la industria. Entonces, ese diálogo se está dando, ¿verdad? Bueno, al regresar, creo que es importante tocar el tema sobre el esfuerzo de USAID para generar un ecosistema de innovación que le permite estar conectado al sector productivo, al gobierno y al sector académico, que es lo que vamos a tratar en el siguiente espacio que nos queda para poder abordar el tema del proyecto sobre el fortalecimiento de la educación superior. Regresamos. Criminología. Dirección de Talento Humano. Administración de Negocios. Banca y Finanzas. Administración Financiera. Auditoría Forense. Auditoría Tributaria. Auditoría Gubernamental. Estudia con nosotros porque puedes ser mejor. Muchas gracias por estar con nosotros. Continuamos con el tema muy importante sobre innovación y en este espacio queremos reflexionar un poco sobre el aporte que USAID ha hecho para que este sistema productivo, este ecosistema realmente se integre y funcione en el país. Licenciada Duarte, creo que USAID tomó un modelo muy importante de 3 universidades en Estados Unidos que se integraron a un ecosistema y han dado muy buenos resultados. ¿Nos puede comentar cómo es esa experiencia y qué es lo que el programa ha hecho aquí en el país y ha beneficiado al sector productivo de nuestro país?
Como no, quisiera empezar por decir que este ha sido un proyecto de 22 millones de dólares para 5 años, en el cual USAID ha tratado de hacer ese vínculo entre la empresa y el sector privado y el gobierno como base principal de la forma de mejorar el sistema educativo de El Salvador en respuesta a las necesidades de crecimiento económico y social. El modelo que fuimos a ver al Research Triangle Park, donde hay 3 universidades, empezaron en una zona bastante decaída, donde el gobierno puso su inversión, donde las universidades vieron una oportunidad y donde generaron el capital humano que atrajo a esa empresa. Y fue importante verlo a través del grupo que llevamos a North Carolina, porque allí iba precisamente esos 3 actores. Y allí el desarrollo tecnológico y todo el desarrollo que se ha hecho muestra que realmente eso es importantísimo. Nosotros en el proyecto tenemos 3 componentes específicos. El de capital humano ha sido uno de los principales, porque creemos que al tener un capital humano que realmente cree conocimiento y esté capacitado para hacer frente a los momentos actuales, es que se da esa potencialidad de generar soluciones. En esta área hemos apoyado no solamente al staff de las universidades, sino que principalmente a los investigadores. Los investigadores en ese sentido han sido parte de estos proyectos, han sido 2 millones invertidos en investigación aplicada, donde la empresa ha puesto cerca de $500,000. O sea que demostramos que no es solamente un servicio que está haciendo la universidad, sino que el sector productivo está metido en esto y ha empezado a ser socio de las universidades. La universidad ya no es solamente una cosa aparte, y también el trabajo que se ha generado entre las universidades. Entonces, los logros del proyecto han sido crear una plataforma que creemos que va a continuar. ¿Por qué? Porque están viendo los frutos de lo que se ha hecho. ¿Qué nos falta para continuar eso? Ingeniero, por ejemplo, creo que la conexión con el sector productivo ha sido muy importante, eso ha sido clave, muy interesante y clave, por supuesto, para los logros del proyecto. Pero de acuerdo a su perspectiva, claro, hay cosas que se tienen que mejorar, me imagino. Ingeniero, ¿cuál ha sido la experiencia del sector productivo en tratar de establecer esta conexión, y qué nos haría falta para, digamos, tener un buen despegue? Bueno, el proyecto de USAID ha ayudado enormemente en esa relación, ¿verdad? O sea, si bien es cierto, habían iniciativas muy puntuales de colaboraciones de empresas específicas con universidades que han tenido éxito, ¿verdad? Pero sí, no una relación generalizada, institucionalizada, organizada, con un objetivo común, eso no existía, ¿verdad? A través de esta visita que hicimos a Carolina del Norte, en conjunto con las universidades, nos dimos cuenta de la importancia, la necesidad, ¿verdad? Y a través de esa relación de 5 años se han creado puentes, se ha establecido una confianza que empezamos a conocer un poquito más, que hay dentro de las universidades, las fortalezas de las universidades. Las universidades conocieron un poco más cuáles no son nuestras necesidades. ¿Qué falta? Creemos nosotros que hay que institucionalizar esa relación, hay que tener objetivos muy claros, índices de medición claros, metodologías claras, ¿verdad? Y mucha asesoría exterior de gente que ya ha pasado estos procesos. Sí, falta mucho por hacer todavía, pero realmente el trabajo realizado ha demostrado la situación de ganancia para las distintas partes. Y también tenemos que reconocer el papel que ha jugado el gobierno, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía también han sido parte del esfuerzo. Y en el caso, por ejemplo, de la Dirección Nacional de Educación Superior, ha sido maravillosa su participación en la mejora de la currícula y en la aceleración que se le dio a la aprobación de las carreras que el proyecto había mejorado. Ahora, todo esto tiene que obviamente impactar en el ámbito económico y sobre todo en los sistemas de innovación. Chile, por ejemplo, tiene un excelente sistema de
de conexión, un ecosistema muy bien coordinado en donde se integra la academia, el sector productivo y sobre todo el gobierno, ¿no? Porque tienen una institución que es la que financia casi que todos los problemas. Todos los programas de innovación que tienen en el país, ¿cómo se debe de vincular realmente? ¿Cuál es la recomendación de ustedes para que este tipo de ecosistemas se integre de una forma productiva e innovadora? Mire, en Chile es impresionante la forma como el gobierno ha apoyado el ecosistema de innovación y de emprendedurismo, ¿verdad? Como dos ejes centrales. Creo que aquí es importante invitar más a que sigamos trabajando y que el gobierno también tenga una participación activa y de facilitador de toda esa relación que se está dando universidad-empresa, porque ahí vemos el éxito de Chile, ¿verdad? Analizar las distintas instituciones, al analizar las distintas iniciativas que se dieron, en todas está el factor del apoyo del gobierno. Todas estas startups obviamente necesitan algún tipo de capital semilla, pero también necesitan algún tipo de coaching, algún tipo de asesoramiento, de mentoría, de empresarios de éxito, de empresas incluso que tienen éxito en algún tipo de sectores del país. ¿Cómo se vincula esta participación? ¿Qué tan importante aquí en el país se estará dando en el país o qué necesitamos para hacerlo? Dentro de la Asociación Salvadoreña de Industriales, incluso la ayuda de USAID, se ha creado un proyecto que se llama Industria Joven. Y precisamente es donde se escogen ciertos estudiantes con perfiles específicos y se trabaja en las empresas en algunos outsourcing que las empresas pudieran necesitar y qué ideas de estos estudiantes o grupos universitarios pudieran solventarlos. O sea, creo que hay mucho que se puede hacer en la relación de las empresas con las universidades, grupos de estudiantes liderados por un profesor, ¿verdad? Tenemos también que acercar la universidad a través de muchas más pasantías, modelos de pasantías a la industria, pasantías incluso de profesores para que ellos puedan vivir dentro de la industria, digamos, las situaciones que resolver o cómo implementar las nuevas tecnologías. Sí, además del proyecto de Industria Joven, también tenemos el proyecto de Puentes para el Empleo y el proyecto de Competitividad, en los cuales también estamos tratando de apoyar. Por ejemplo, con el de competitividad se pueden apoyar iniciativas que se han dado a través de las investigaciones aplicadas que han llegado hasta un punto de creación de prototipos, por ejemplo, donde el proyecto de competitividad toma a esas empresas y las apoya con consultoría, con capital semilla, para poder llevarlas hacia la exportación incluso. ¿Cuándo termina el proyecto? ¿En junio? El de educación superior termina el 5 de junio. ¿Hay posibilidades de continuar con la ayuda? ¿Qué proyección? ¿Qué base tenemos para continuar con esto? Bueno, la base que tenemos es maravillosa, porque realmente cuando los proyectos dan el resultado que este proyecto ha dado, es cuando AIDE se interesa más en ver la sostenibilidad de los proyectos. Nosotros ahorita queremos apoyar iniciativas que están generando la prosperidad en El Salvador, de modo que nuestros jóvenes, las industrias, encuentren en El Salvador el lugar donde tienen que estar, para evitar la migración, para generar mejores posibilidades sociales y económicas para el país. En ese sentido, tenemos que... estamos ahorita analizando la proyección para los próximos 5 años en AIDE. La estrategia de país, donde temas importantes son el tema de la educación, porque vemos como el papel transformacional que tiene. Entonces, no le podría decir si va a haber una actividad específica al respecto, pero sí le puedo decir que el interés de AIDE y el potencial que vemos en que la educación sea ese factor que cambia vidas, que cambia sociedades y que hace que se dé el desarrollo productivo, económico y social en el país, sí está siendo considerado. Entonces, ingeniero, ¿estamos preparados para tener un ecosistema? ¿Qué nos falta?
yo creo que nos faltan algunos pasos, ¿verdad? Lo que pasa es que tenemos una presión muy grande. O sea, el mundo está avanzando fuerte en los temas de tecnología, de implementaciones 4.0. No nos podemos quedar atrás, ¿verdad? Es necesario continuar el esfuerzo, ¿verdad? O sea, tal vez una de las experiencias que más tenemos dentro de la empresa es el tema de la perseverancia, ¿verdad? O sea, y la continuidad, la sistematización de los procesos, ¿verdad? Así que yo estoy complacido con la noticia, ¿verdad?, de que hay posibilidades de un segundo proyecto. Incluso la misma industria está comprometida, las universidades han hecho un convenio, ¿verdad?, y estamos por firmar un convenio entre la industria y el grupo de universidades. Eso es muy importante. Creo que por ahí empieza a funcionar el ecosistema. Cuando nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, de qué forma lo estamos haciendo y de qué forma podemos abonar al tema. No nos cambie, regresamos en un momento para continuar con este interesante tema. Gramática al día. Sea bienvenido a Gramática al día, el espacio que promueve el buen uso de la lengua española. Hoy hablaremos sobre los regionalismos. En cada país hay palabras propias, creadas por sus habitantes. A esas palabras se les llama regionalismos. Incluso puede haber regionalismos en diversas zonas del país. Si los regionalismos son propios de Costa Rica, se les llama costarricensismos. Si proceden de Guatemala, reciben el nombre de guatemaltequismos. Si un regionalismo es de Panamá, entonces es panameñismo. Y así se les da el nombre de acuerdo con el país del que proceden. Por ejemplo, nosotros los salvadoreños tenemos salvadoreñismos, como chunche, cipote y muchísimos otros más. Y el más común es volado, que puede escribirse con V o con B y significa cualquier cosa. Le invitamos a estar pendiente de nuevas ediciones de Gramática al Día. Una producción de la Universidad Tecnológica y la Academia Salvadoreña de la Lengua, con el auspicio de Canal 33. Estamos tratando el tema del fortalecimiento del sector productivo a través de los sistemas de innovación, caso El Salvador. Y obviamente la parte de innovación en un país es importante, pero se denota y tiene que impactar el Producto Interno Bruto del país. Hasta que genere una porción o un porcentaje que impacte este indicador, creo que es cuando podemos decir que tenemos éxito. Conocemos, por ejemplo, hace poco el caso de Chile, en donde el gobierno invierte para que las startups puedan tener una aceleración más escalable, de más éxito. Pero donde lo ven reflejado ellos es en el retorno a través de las tasas de impuesto que ellos cobran a estas empresas que están haciendo o estas innovaciones. Pero algo muy importante es que le apuestan más a la innovación tecnológica. Sí. El tema central en todo esto es la innovación tecnológica. ¿Qué opinan ustedes de eso? Y de acuerdo a la experiencia, las enseñanzas que nos ha dejado el proyecto, lo aprendido en el proyecto, ¿cómo estamos ante esa situación? Bueno, creo que hemos creado una plataforma, una infraestructura tecnológica, por ejemplo, a través de 12 laboratorios en las universidades participantes con el proyecto, que están poniendo a la orden de la industria tecnología importante que va a poder ser tomada en cuenta y que va a impactar grandemente los resultados específicos en las industrias y en las exportaciones del país. Creo que ese ecosistema está en creación
creo que hay otros donantes también, creo que hay instituciones que están ya conscientes de la importancia de esa innovación hacia la tecnología específicamente, la creación de capital humano también que ha comenzado en esa área. Por lo tanto, creo que es un esfuerzo que tiene que continuar y que va a continuar porque ya está ahí. Okay. Ingeniero. Bueno, yo realmente creo que apenas comienza el trabajo. Comienza, ¿verdad? Hay mucho por hacer. Es nuestra oportunidad a través de la innovación. Creería yo que los pasos a seguir sería terminar de institucionalizar, formalizar la relación industria-academia, ¿verdad? Alinear realmente lo que son políticas públicas, ¿verdad? Y tener una ruta país, saber a qué realmente le apostamos como país, ¿verdad? En las visitas que hemos hecho a otras regiones y países, ellos tienen claro, por ejemplo, Medellín, a mí me sorprendió que ellos decían, bueno, nosotros estamos en salud, estamos en energía y estamos en tecnologías de la información y de las comunicaciones, las TIC. O sea, y ahí se han centrado porque esa es su fortaleza. Nuestra región centroamericana tiene fortalezas bien específicas, ¿verdad? O sea, somos un hub internacional importante, ¿verdad? El tema logístico es muy importante en el país y logístico implica transformación de producción, industria, es un motor de desarrollo, ¿verdad? Tenemos que en la parte de innovación, dentro de esa institucionalidad, crear los gestores de innovación, porque realmente la innovación es precisamente implementar ideas que den resultados, que genere algo, ¿verdad? Es importante también que nos pongamos índice de medición, ¿verdad? O sea, yo anotaba, por ejemplo, en los viajes que hicimos a Medellín, en donde sus índices son números de empleo creados a partir de la innovación, aumento en el ingreso per cápita, ¿verdad? Porcentaje de empresas que están innovando, ¿verdad? Y nunca olvidar el verdadero concepto de la innovación, ¿verdad? O sea, creatividad es pensar, innovar es implementar. Ok, perfecto. Bueno, he resumido ahí que necesitamos tener una buena comunicación, necesitamos tener capital humano muy bien preparado para la investigación. La participación de facilitadores en los procesos también es importante, la alineación de las políticas públicas y los gestores de innovación, que son también muy importantes. ¿Qué otra cosa aportarían ustedes para que el país genere esos procesos de innovación? ¿Qué más necesitamos? Bueno, la importancia de una visión común, quizás motivar un poco más a que se entienda el valor y la necesidad de que todos seamos parte de un sistema de innovación, que El Salvador se vuelva un país innovador, donde los estudiantes, los empresarios, la gente en común, nosotros, cada uno de nosotros, que tengamos esa idea de la innovación y del cambio, de la mejora constantemente en nuestra vida. Veo un panorama asequible para la creación de startups aquí en el país, licenciada. Bueno, la situación es difícil, pero hay iniciativas que están tratando, como decíamos, de apoyar esas situaciones, porque se van a dar startups. Tal vez no es una situación difícil, la mejor de las situaciones, pero hay que trabajarlas y hay iniciativas de apoyo que también hay que tomar en cuenta, hay que darlas a conocer y sobre todo hay que aprovecharlas. ¿Y usted, ingeniero, conoce algunas iniciativas que puedan generar una startup, ¿verdad?, que pueda tener una escalada en la economía y que pueda crecer rápidamente? Mire, yo creo que incluso ya hay, ¿verdad? O sea, tenemos algunas plataformas como Hugo, por ejemplo, ¿verdad? O sea, es una startup que comenzó acá. Yo diría que tal vez una de las cosas que nos impulsaría mucho es cómo comenzar a crear una cultura de innovación. Entonces, obviamente no podemos abarcar todo el país, pero sí pudiéramos crear un pequeño territorio en donde crear el ecosistema de innovación, en donde se empieza a crear una cultura. Una cultura en donde los estudiantes tengan acceso a qué se está haciendo en la empresa. Si quieren comenzar una idea, puedan tener un financiamiento, puedan tener asesoría en administración,
asesoría de empresarios, ¿verdad?, de todos los procesos que hay que seguir, una facilitación en el tema de tramitología por parte del gobierno, ¿verdad?, y que lo podemos concentrar en un área en donde se puedan establecer los actores, se puedan interconectar, y ahí se empiezan esos núcleos a crear como una cultura que poco a poco se va expandiendo en el país. Bueno, muchas gracias, licenciada Duarte, ingeniero Saade, gracias por su participación. Sabemos que el tema de innovación, del tema de creación de empresas de base tecnológica, no es fácil desarrollarlo y sobre todo integrarlo de esa manera. Pero creo que se han hecho grandes esfuerzos en el país y creo que vamos por esa ruta. Gracias, amigos televidentes, por estar en sintonía de Agenda País, programa de la Universidad Tecnológica. No se olvide de seguirnos en las redes sociales, en donde usted puede tener la información y puede tener también, puede acceder a cada una de las entrevistas que acá, con mucho gusto, nuestros participantes tienen para estar con nosotros y compartir toda su experiencia y todas sus propuestas para hacer de este programa un verdadero programa de propuestas como un tema de agenda para todo el país. Muchas gracias por su sintonía y nos vemos en la próxima.